Sandra de Zaragoza, bienvenida. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Sandra, buenos días, bienvenida, buenos días Iberoamérica. ¿Cómo te tratan? Pues la verdad es que de momento no me puedo quejar. Muy bien, si te tienes que quejar, me avisas, ¿eh? Llevas. A dar caña. Cuéntanos, Sandra, ¿cuánto tiempo llevas en el mundo de la música dedicándote a esto? Pues en el mundo de la música llevo desde los 18 años profesionalmente. Y empecé en el mundo de las orquestas porque yo soy de Zaragoza, de Aragón, y allí pues se lleva mucho todo el tema de pueblos, ¿no? Hay muchos pueblecitos Las fiestas y típicas de los pueblos. sí. Entonces yo digamos que he surgido de ahí, de las orquestas, del público de los pueblos, ¿no? Que siempre es muy fiel. Y ahí me he hecho con un amplio repertorio, tanto de salsa, merengue, bachata, como música pop. Como pues así un Salsa, poquito. merengue y bachata. ¿Y eso? Pues no sé, bueno, aunque soy española, me gustan mucho los ritmos latinos. Es más, yo te pregunté si eras española. Sí. Mucha gente me lo pregunta porque como me dicen, ay, es que eres una chica así muy dulce y No pareces. hablas muy Tipo su dulce, tal. Pero sí, bueno, yo soy de aquí de toda la vida. Solamente es que, bueno, siempre me ha gustado viajar. La verdad es que sí que soy una chica que me ha gustado conocer y quizá por eso pues también me he podido impregnar de la esencia de otros países, ¿no? Es lo que quería que nos contases. Estuviste en Estados Unidos, en Las Vegas, ¿no? Sí. Y de ahí también que cantes en inglés. O sea, no solamente incluyes el castellano, el español, sino que el inglés también. Sí, bueno, tuve la suerte de ir a Las Vegas porque se me presentó la oportunidad y vamos, la cogí encantadísima, vamos. Hombre, y tanto, claro. ¿Cómo no? Y allí pues pude aprender un poquito inglés porque, bueno, la verdad es que los españoles con el tema del inglés hay que decir que lo llevamos ahí, ¿no? Y bueno, pues Ahí, ahí, ahí. ahí. Ahí, ahí, ahí. Sí. Así que nada, me lancé, me fui por allí con una familia americana y estuve practice my English. Oh, Pillé un poquito de that's great. acentito, sí, y me dio pues también por componer cosas en inglés. Entonces, digamos que ahora lo que hago es manejarme con el castellano y con el inglés, con lo que puedo. Claro, comienzas profesionalmente, como decías, en orquestas a los 18 años. ¿Llevas cuánto tiempo trabajando ya en el mundo de la música? Pues digamos 5 o 6 años. Qué manera tan sutil de saber su edad. Sí, es lo que te iba a decir. 5 o Es una 6 años manera. profesionalmente cantando. Sí, ¿Y con qué ritmo te además. sientes más cómoda? Ya que estábamos hablando de Esto ritmos es. latinos, Ahora es raro mismo. que una española cante salsa, merengue, bachata. ¿Con qué te sientes más cómoda? Hombre, yo me identifico con la música dance. Con el De, dance, sí, completamente porque distinto a lo que has dance, venido interpretando. la típica música de discoteca, bailable, lo que Sí, gusta ahora también a mucho. mí me gusta mucho la música comercial, o sea, que sea una música, ¿no?, que te pueda identificar y las músicas de temporada, sobre todo lo que es la temporada de verano, me encanta, porque yo soy Leo además y siempre soy de sol y playa y vamos, me ha encantado todos los temas típicos de verano. Electro Latino es totalmente veraniego y fenomenal para promocionar ahora tu nuevo single, Sí, Te muerdo la vida. te muerdo la vida, exacto. Bueno, ¿y el Que título? ¿Qué te parece? sí, a ver, yo he quedado, he abierto los ojos así cuando me he enterado del título de esta canción, Te muerdo la vida. bueno, digamos es un título un poquito Es universal. Leo, es muy Leo, te muerdo Sí, deja ver ahí una trama, ¿no? Que cada uno la puede interpretar como quiera, pero Claro. viene diciendo como que te muerdo la vida, que te voy a dejar un mordisquito, no sé, Que te marque, ¿no? que te Que te marque. marque para siempre o algo así. Sí, bueno, si tú me dices ven, te muerdo la vida. ¿De qué manera? Hombre, ya que estamos. Pues bailando salsa, por ejemplo, o no sé. ¿Has tenido que recurrir a algunas clases de baile, por ejemplo, para desempeñarte en el mundo de la salsa, el merengue, la Sí, bachata? la verdad es que sí que tengo que estar ahí siempre practicando. De hecho, pues eso, la zona latina de Zaragoza me la conozco súper bien y siempre pues me bailoteo por allí
Y luego también en cuanto al baile, pues me he formado un poquito en jazz, me he formado en ritmo latinos. O sea, te gustan mucho varios géneros, no solamente te centras en uno. Sí. La verdad es que soy una chica camaleónica. Me gusta también mucho el mundo del cabaret, por ejemplo. Ah, y desde pequeñita me gustaba ya disfrazarme, bailotear. No sé, también me encanta el pelo, me encanta maquillarme, o sea. La estética. Sí.